En lugar tomé contacto personal con el doctor Branca, que es el juez de la causa que investiga las irregularidades en el doping argentino, y después le aporté como dato concreto el domicilio de Daniel Cerrini, que fue el entrenador de Maradona en el Mundial 94 y que originó la descalificación por haberle suministrado efedrina, cometiendo dos delitos, ejercicio ilegal de la medicina y violación del artículo 37 de la ley de estupefacientes. Y esto complica mucho más la situación de Grondona porque hay muchos delitos en el fútbol argentino que no se han denunciado, y obviamente el gran responsable ante la justicia es él, que bueno, creo que una semana más lo citan a declarar, ¿no? Leí un artículo hace poco tiempo, concretamente en la revista Humor, donde te hacían parte de toda una gran masa que está destinada a bajar a Grondona. ¿Es cierto esto? No, a mí no me interesa bajar a Grondona ni a Maradona. Yo creo que lo que está en juego acá es el poder de la gente, de la justicia, contra el poder de una mafia muy, muy poderosa que mueve mucha plata. Yo creo que si vos le preguntás a la gente común qué opina, la gente te va a decir que está contenta porque por primera vez personajes intocables como Grondona, como Macri, como Bilardo y el mismo Maradona van a circular por tribunales federales, cosa que no ha pasado nunca en el país. Lo de la cortina humo habrá que preguntárselo al presidente, no a mí. Yo creo que la lucha mía es contra la droga, no tengo ninguna finalidad política. ¿Cómo sigue todo esto, Sergio? Y yo creo que sigue bien y con muchas sorpresas. Creo que el tema este de que se han hecho públicas las grabaciones donde se habrían manipulado los frascos va a complicar la situación procesal de Maradona. Creo que la presentación delante del juez va a ser inminente, si no lo van a imputar de delito de doping. La situación de Coppola es insostenible y la de Julio Grondona se agrava cada día. Así que yo creo que va a haber sorpresa. Insisto, era hora de que los intocables pasaran por tribunales federales, así que creo que hay que tener confianza en la justicia. Ahora, como deportista, ¿cómo ves que tanta gente esté cada día más involucrada con la droga? Mira, yo creo que el problema pasa por modelos culturales, o sea, se presenta a los chicos falsos modelos culturales, los cuales son totalmente nocivos. O sea, creo que alguien como Maradona, que dice que está con una campaña solo sin droga y después no se recupera la adicción a la droga, es un mensaje contradictorio. Creo que los fisiculturistas internacionales que consumen anabólicos salen en revistas también. O sea, creo que hay una crisis de valores que es lo que está originando este aumento alarmante de la droga en todas sus formas. Por eso es importante que la justicia separe qué es lo que es deporte y qué es lo que es mafia, que es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Se puede hablar de estadísticas en cuanto al incremento en el consumo de droga en el deporte? Mira, de estadística en el deporte no te puedo decir porque eso las tendría que hacer el gobierno. Lo que sí te puedo decir que habría que hacer una recorrida por los gimnasios del país, por los lugares donde se hace deporte, por los lugares de la noche, y te vas a dar cuenta que la droga ha aumentado de una forma alarmante. Lo que me preocupa a mí es que recién ahora el gobierno esté tomando conciencia cuando esto tendría que haber sido una acción de ellos de hace mucho tiempo adelante, ¿no? Y aparte de revisación por gimnasios, ¿qué otras alternativas hay para parar un poco todo esto? Creo que hay que frenar el ingreso de drogas y anabólicos por revistas que están llegando, que se suscriben los chicos por método contra reembolso. El doctor Omar Palermo, del octavo juego de instrucción, en el expediente 66.010, tiene las cinco revistas que en la Argentina venden anabólicos esteroides por contrarreembolso. Este es un dato muy importante que sería interesante hablarlo con el juez, de modo que hay un ingreso de la droga por todos lados.